Saludos, ¿cómo están? Que hay personas. Estaba enfermita de salud. Hay personas que piensan como que la familia no visita a uno y cosas así. Así me han preguntado con mi familia. Pero es que, por ejemplo, Joel viene a cada rato aquí. Bueno, ya no está viniendo tanto como antes. Pero Joel siempre viene y yo no grabo. Siempre que Joel viene, pero si yo me llevara de grabar cada vez que Joel viene. Entonces, a veces... Ella no tiene mucha familia aquí. Sí, a veces, no, yo no tengo mucha familia. A veces, yo no grabo cuando tengo visita porque la gente a veces se siente incómoda. O ustedes saben. Para un moro un día. A mí no me gusta los moros que tengan mucha habichuela. Y a Leila y a Rayan mucho menos. Que para un moro está bien, para nosotros tres. Y nosotros tres porque Yendri no come en la semana aquí. Sí, en foto yo la llegué a ver. Milagro, me trajo estos guandules. Me encantan los guandules. Lo voy a limpiar y lo voy a poner en el freezer. Y después lo voy a ablandar. Cuando lo vaya a comer, a cocinar, lo voy a poner en el freezer. Bueno. Con sancocha y maja un poquito. ¿Sí? Ajá. Y con la uyama, perdón. Sí, yo licuo un poquito. Yo licuo la uyama cuando ya está. El licuo. Le licuo el ají, la cebolla, el recaíto que yo le he hecho a los guandules, junto con la uyama, licuo con un poquito de guandule y luego le he hecho eso a los guandules y quedan espesos. Yo no sabía cocinar guandules, fue milagro que me enseñó. Cuando yo vi al principio que me mudé, de agua, al principio que me mudé en el apartamento donde yo vivía, ahí me enseñó milagro a cocinar guandules. Yo no sabía, me quedaban a mí como un agua. Bueno, la veo más tarde. Milagro quiere ir en la tarde, está para Ikea a mirar como un esquinero que ella quiere. Pero yo no sé si vamos a ir, no sé, vamos a ver. Si yo voy, me comparto un poquito. Porque ustedes deben de estar cansadas de ir a Ikea conmigo. ¿Moya, se la lo echa? Sí, esa chuleta también, sí. Todas. Perdón, primero con la ya. Las peores. No, que tú la pones aquí. Déjame ver. Sí, tú piensas que yo sé, tú piensas que yo no me acuerdo que tengo esa crema, ¿es verdad? Yo sí me acuerdo. Ay, rico, eso es de Rituals. Eso me lo había traído Emily, o me lo había mandado. Es un scrub. ¿Qué es un scrub? Como para darse, como quitarse uno como la piel muerta. Chicas, ¿cómo están? Nosotros comimos hace rato ya. Yo estoy por la habitación. Cómelo donde estaba. Tú piensas que yo no me acuerdo que eso está ahí, pero sí yo me acuerdo. Estamos, yo quiero organizar un poquito realmente. Mire, yo me peiné, pero sigo con el mismo, el mismo vestidito casero. Voy a guardar esta cartera que yo la tenía ahí. ¿Saben dónde la tenía? Dentro de una funda de almohada para que no cogiera polvo. Esta cartera yo la quiero muchísimo. No solamente porque es una cartera, mire, buena, de Michael Kors, no. Porque me la regaló un tío mío, un tío que quiero muchísimo, Félix. Grifilo, ustedes lo conocen, yo creo. Allá vino a traerme algo que yo realmente lo voy a arreglar. No voy a arreglar ahora, chicas, porque ya ese sería otro tema. Esto es otro de los saquitos del día que tengo ahí todavía para sacar cosas. Un día de estos, de esas gavetas mía. Cierra la puerta que está encendido el aire. Pues sí, chicas, le decía que un día de estos, no el día de hoy, pero un día de estos, voy a sacar alguna cosa que está en esas gavetas, como cortina y cosas que uno no usa muy a menudo, para ponerla aquí también, o en aquel, mírelo, todavía lo tengo allá, para hacer eso, pero eso no lo puedo hacer y no lo voy a hacer tampoco ni hoy ni mañana y posiblemente esta semana tampoco, pero hay como mucha cosa ya en el closet, como encima así de esto, donde se pone la ropa, chicas, de esa parrilla, y yo dije, pero cuando uno entra aquí parece esto como un colmado, sí, como con muchas cosas ahí arriba, yo dije, vamos a quitar todo eso de arriba, vamos a arreglarlo y ya, por eso le digo que lo de la gaveta va a ser otro día. Pero sí voy a entrar estas almohadas que yo la lavé un día. Mire, yo la lavé y quedaron bien limpiecitas. Entonces yo la tenía
dentro de esta funda plástica. Mírame una cocina. Llévame eso a la cocina, por favor, sí. Milagro está aquí todavía, pero está allá afuera con Yendri. Y como ya que no ha terminado de limpiar, yo ando arreglando aquí un poquito. Espérate, no lo voy a cerrar todavía. ¿Está bien? Voy a entrar a la cartera. ¿Echa la bandera ahí? No, porque después no me acuerdo qué está. Estamos en eso. Mira, guardé las almohadas. Estaban en esa funda plástica. Porque aunque las almohadas no, uno no las vaya a usar, pero sirven para una visita un día. Si yo no tenía que botarlas, si se pusieron blanquitas. Tú me la diste a mí, después de irte con la lavata y dijiste que son tuyas. No. Yo te di la azul que está allí. Tú me diste la azul para que la botara. Dije, no, me la voy a llevar. ¿Dañaste la blusa de cloro? Tú, cómprame una blusa. Yo no te mando a ti a tener cloro en esta casa. Cómprame una blusa, mira. Yo nada más te he hecho tener una blusa nueva y la panza no se me dio. No importa. Y tú me la dañaste la blusa, no compré cloro. Que lo compraste. ¿Pero yo te mandé a jugar limpiar la estufa con cloro? ¿Y quién que te va a lavar el baño entonces? ¿Y sin cloro? ¿Tú no te has ensuciado nunca, la has dañado nunca la blusa con cloro? Déjame ver, yo me voy a pantalón para que me compre el juego completo. Tú me la diste, la almohada. Ajá, ¿esa la almohada? Esa la almohada, tú me la diste. Y me dijiste a mí que si yo la necesitaba, te dije, la mía está medio viejita, pero yo todavía la uso. Y tú me dijiste, yo te dije, ¿la vas a botar? Me dijiste, no. Entonces te dije, pues dámela porque yo la necesito. No tenga su almohada. El pleito son dos almohadas que están lavadas. Y mira, están bien lavadas. Quedaron blanquitas, huelen a... ¿Cómo es? Sí, ese es el problema. Ahí están las dos almohadas. Mira, chicas, así que... Se cayeron, tú ves. Hasta ellas te estaban diciendo que es verdad. Chicas, mire, me está engañando. Dije que yo les regalé esa dos almohadas un día y yo dije que la lavé y la guardé. Y yo le estoy diciendo a ella que le regalé una que era como de muñequito, que era de Rayán, que tenía azul. Ella me la tenía regaló. Varios colores. Pero ya se puso viejita y como ustedes saben que se ponen como fea. ¿La de niño? No, entonces yo le dije a Jackie, ya que la vamos a botar. Dice, ya que por esa almohada está, no mueva. Dice, ya que por esa almohada está buena, ¿por qué tú la vas a botar? Me la voy a llevar, no se la llevo. Ahora me dice que fueron esas dos que yo le regalé a ella y que yo la lavé y la guardé. Pero si ese es el problema que ella está discutiendo, chicas, por eso que se lleve su dos almohadas. Y que ¿verdad? Me compre una blusa nueva porque me la dañé con cloro. ¿Ella quién la manda a comprar el cloro? ¿Yo? Yo no te mandé a fregar, a limpiar la estufa con cloro, que ella me hizo el favor. Yo le dije, ya, que cuando un día de esto, cuando tú puedas, ayúdame a limpiar la estufa. Ah, porque esa es otra cosa que me han preguntado, que por qué que tú siempre estás limpiando y que esto. Entonces, mire, hay yo... Hay cosas que tú no la puedes hacer, si yo la puedo hacer, pues dime. Hay cosas que yo no la puedo hacer por mi problema de mi desgaste de discos, por mi dos hernias que tengo, por mi condición, la otra condición que tengo de salud. Entonces, ya que me hace el favor de venir un día a la semana si puede, o los sábados, el otro día tú viniste en la semana también. Un jueves. Sí, un jueves, no. Cuando ella puede venir en la semana. Entonces, nosotros estamos peleando aquí, tú vienes y te pones a reírte. Entonces, no, peleando no. Cristiano del Señor. Yo le voy a poner el café, le voy a poner la greca grande, yo lo pongo. Yo le dije a Milagro que voy ahora. Que estoy aquí quitando un poquito de reguero y ella estaba hablando con Yendri. Hay que darle su espacio, ella también con su hijo, ¿verdad, chicas? Díganle que me compre el camfor. Yo ya no me voy a comprar el camfor, mamá. Yo tengo el camfor. Ay, ¿para qué tú quieres el camfor? Porque yo le meto la almohada. No, pero tú me estás peleando por todo hoy. Estás aprovechándome de la nobleza. Pues bien, ahí está, que se lleve su dos almohadas, chicas, y que deje la discutidera por eso y la peleadera por eso. Chicas, miren lo que yo le digo aquí. Mire, eso es un juego de colcha nuevo que mami me trajo. Eso hace mucho, sí, que me ayude. Mire, ahí hay cosas que ni son mías porque eso verde no es mío. Eso era de una caja de Leila de McDonald's. Ahí hay unas repisas de IKEA donde tú tenías lo trofeo tuyo. Y Yendri no lo ha puesto. ¿Por qué que tú no la quieres poner? Porque no sabe dónde va todavía. No está preparado el cuarto todavía. Ok, súbeme, tómame, por favor. ¿A dónde? Ahí arriba, o por ahí. Ahí. Y dame esa fundita de Victoria's Secret.
Déjame ver. Ah, yo la conozco esa señora. Está vacía. Déjame ver. Está vacía. Pómela ahí, por favor. Ahí. Y dame, no, no, pero bueno, ok, dame eso verde, que eso no es mío. Ustedes ven, chicas, eso es lo que voy a darle como una arregladita ahora. Chicas, miren, no fue mucho lo que se le hizo, pero por lo menos un poquito organizadito ahí, porque parecía un ventorrillo aquí. Y bueno, yo la voy a dejar ahora. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido con este reguero. Por aquí hay un reguero que ustedes ni quieren saber, chicas. Pero yo la tenía azul y verde porque yo tenía un coloche que era de Toy Story, Toy Story. ¿Qué significa eso? Dice agradecido. Está bonito. Está bien bonito. Ay, no, esas cosas no me gustan. No me gusta. Mira esto. Para el cuarto de un bebé. Ay, esta figura tan muy bonita. ¿Qué material será ese? Dice aquí, ¿qué? Adorno de mes. Como una piedra. Sí, está bien bonito. Mira esto, notas de música, qué bonito está. Está bonito. Y el premio es para la mejor cantante. Qué lindo están. Muy bonito. 1600. Para poner velas, unas velitas. Un jueguito de tres. No tiene precio, sí. Cerámica. ¿Será este? 1290. Las hojas. Qué lindo está. Bien bonito. Está raro. El precio también me parece bien. Mira qué lindo está ese. Está raro. Qué lindo está. Mira, no me gusta el blin blineo, pero parece como una lamparita. Esto no me gusta, pero esto sí. Y esto. ¿A quién? ¿A quién? A Chaca. ¿Quién es Chaca? Un juego de tres. Yo pensé que era Chaca, como dijo Leila. Dime. Mire tu libro también bonito. Yo pensé que era, ¿verdad? Que era el Chaca, porque puede ser.
Eso está lindo. Eso sí está lindo, con hojas de otoño. Qué raro está esto, pero está bonito. Eso está bello. Eso está lindo. Sí. Ese está lindo, pero este está más blanco, dorado y azul. ¿Qué fuimos? Son tan buenos. Ajá.